Alegría poderte saludar en este día. Qué hermoso saber que hoy es el día del Señor, no cualquier día de la semana, el sábado santo, el cual el Señor santificó, descansó y bendijo. Qué maravilloso es estar en conexión. Como dijera Bakioki, el sábado el ser humano descansa si su mente descansa. Y su mente solamente puede descansar si descansa en Dios. Porque todos tenemos diferentes afanes, diferentes problemas, diferentes situaciones que nos quedan de una semana para otra. No somos como Dios, que pudo terminar todo en 6 días y descansar el séptimo. Pero el sábado es el día que me da mi sentido de perfección en mi vida imperfecta. ¿Sabes por qué? Porque aunque Él pudo hacer todo en 6 días y descansar un séptimo, yo, que en 6 días no lo terminé todo, pero descanso el mismo día que Él descansó, entrando en la paz y en el descanso que Él tiene por el hecho que, aunque yo no soy perfecto y termino las cosas, sí adoro un Dios perfecto que todo lo termina. Qué maravilloso es cuando nos podamos ver cara a cara con Dios. Por lo tanto, hijo o hija, descansa en el día de hoy en las manos del Señor Jesucristo. Echa todas tus cargas sobre Él porque Él tiene cuidado de nosotros. Oh, hermanos míos, qué hermoso que ha llegado el sábado. Escribe allí en el chat, yo me siento feliz cada vez que llega el día del sábado. Yo me siento feliz cuando llega el día del Señor. Escribe también, yo desde Ecuador me siento feliz porque llegó el día del sábado. Yo desde Panamá me siento feliz porque llegó el día del Señor. Del país donde seas, escríbelo. Y dale al mundo y permite que los algoritmos ahora exploten en las redes. Hay un pueblo en este mundo muy feliz, el pueblo adventista del séptimo día. Porque ellos están gozosos porque llegó el día del Señor donde ellos pueden descansar, donde ellos pueden reposar. No por falta de problemas, no por falta de situaciones que tienen para el futuro, sino porque hacemos un alto y gracias a Dios que cada semana llegue ese alto para que nos distanciemos de aquello que nos aqueja y nos concentremos en el Dios que nos bendice. Oh familia, en el sábado de hoy vamos a tener nuevamente la presencia del pastor Roger Álvarez en el estudio de la lección de Escuela Sabática. Y algunos nos estaban preguntando también, ¿dónde está el pastor Joel que no lo escuchamos en estos días? Bueno, él estaba de gira por su país natal, por Cuba. Regresó un poco enfermo de allá, pero ya está reparada su salud, ya está bien, gozando de salud y nos va a predicar este sábado. Este sábado, mientras su servidor está en una conferencia allá en Washington, trabajando y luchando por el adelantamiento de la causa de Jesucristo. Muchas iglesias, toda la conferencia de Washington State va a estar reunida. Ahí estará con nosotros nuestro querido Junior Marchena y otros más cantantes. Y vamos a hacer un evento grande para que todos nos preparemos para encontrar a Cristo Jesús en gloria. Pero te estoy saludando desde acá, para que tú sepas que tu pastor, Pastor Ruber Álvarez, está en conexión contigo. Y donde quiera que estemos hoy conectados, estamos conectados más que unos con los otros, con el mismo Rey del Universo. En este día, quiero invitarte a participar y a suscribirte a nuestro canal, a darle like, a compartirlo, porque nos vienen los grandes eventos ahora de mitad de año. Ya estamos en el mes de junio. Vamos a tener la Santa Cena, donde quiero que tú participes también, compres tu pan, tengas tu vino y participes con nosotros desde tu país. Queremos tener también el evangelismo con el pastor Joel Flores. Vamos a tener también el encuentro de cuartetos, donde todos los cuartetos por acá van a cantar desde esta iglesia. Vamos a tener el encuentro de poetas, donde cada quien va a exponer su poesía, encuentro poético de aquí en Miami. Va a ser algo maravilloso. La iglesia, a partir de ahora, del mes de junio, vamos a estar ahora enfocados en los eventos de fin de año. Vamos a tener tantas cosas lindas que quiero que no te la pierdas. Oh, queridos,
Y si algún evento de esto es tronchado, que sea por la venida de Jesucristo, ¿verdad que sí? ¿A cuánto nos gustaría que Cristo viniera ya? Por lo tanto, estamos trabajando y batallando por eso. No sé de qué país nos está sintonizando, ni de qué lugar nos está sintonizando, pero si lo escribes allí, nos vamos a sentir muy felices de poderte saludar. Que Dios te guarde, que Dios te bendiga. Recuérdate que esta iglesia es una iglesia donde se viene a crecer, a amar, a adorar y a bendecirte en el nombre de Jesucristo. Oh, hermanos míos, cuán gloriosa será la mañana cuando venga Jesús el Salvador. Que las naciones reunidas como hermanas, bienvenida daremos al Señor. No habrá necesidad del sol que dé su luz, ni tampoco habrá esta situación con el clima que estamos teniendo en tantos lugares, porque entonces Jesús, el Rey de Gloria, para siempre será el Consolador. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Disfruta de la promoción de hoy sábado, que de hecho está comenzando en estos momentos. Ha llegado el momento de crecer con el estudio de la lección de la Escuela Sabática. Y hoy, en Momento de Crecer, estudiaremos la lección número 11. El sello de Dios y la marca de la bestia, primera parte. Entonces vi a otro ángel que subía del este con el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los cuatro ángeles, quienes habían recibido poder de dañar la tierra y el mar, y les dijo: No dañen la tierra, ni el mar, ni los árboles, hasta que sellemos en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Apocalipsis capítulo 7, versículos 2 y 3. Muy buenos días, querida familia, feliz sábado. Familia peregrina que está conectada de cualquier parte del mundo, muchísimas gracias por conectarse a nuestra transmisión. Hoy, Momento de Crecer, con un tema de verdad que está de lujo, el tema número 11, el sello de Dios y la marca de la bestia, primera parte. Y hoy tenemos nuevamente a nuestro pastor Roger Álvarez con nosotros. Gracias, pastor, por aceptar la invitación nuevamente. Un placer y acompañar a esta linda audiencia. Gracias, Mili, por feliz también. Feliz sábado a todos, feliz sábado, pastor, feliz sábado, Eileen, y feliz sábado a todos aquellos que se conectan con nosotros cada sábado. Bueno, familia, ya estamos ya en minutos para comenzar este repaso, pero quisiera pedirte que si hasta ahora, hasta el momento, te han encantado las lecciones de la Escuela Sabática a través de este Momento de Crecer, regálanos un like, déjanos saber en los comentarios qué te ha parecido las lecciones. Ya estamos en la lección número 11, ya quedan solo esta y dos lecciones más para terminar el trimestre. Así que déjanos saber en tu comentario qué te ha parecido las lecciones desde la 1 hasta la que vamos a tener hoy y comparte esta transmisión con familiares, con amigos, por tus redes sociales, porque estos temas son eternos, son temas que serán de gran bendición para ti, para tu familia, para tus amigos, para tu círculo de amigos en tus redes sociales. Así que dale allí compartir, dale allí, regálanos un like y bueno, ahora sí, vamos a comenzar. Vamos a orar para estudiar la palabra de Dios. Te alabamos, Señor, por tus misericordias, por tu amor y por el privilegio, Señor, de adorarte en esta mañana libremente. Gracias por este día de reposo. Bendícenos, mi Dios, al estudiar tu palabra. Permite que podamos entenderla. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, bien, la lección número 11 de esta semana nos recuerda una vez más que el libro del Apocalipsis es un libro de contrastes. Uh-huh. Hemos visto desde la lección número 1, el dragón, el cordero, uvas sangrientas, trigo dorado, obediencia, desobediencia, mujer escarlata, mujer de blanco. Esta lección nos habla otro contraste, el sello de Dios y la marca de la bestia. Primera parte, porque este es un tema que vamos a estudiar por dos semanas consecutivas. Yo tengo una primera pregunta para muchos de nuestros amigos que tal vez no están muy relacionados con la simbología del Apocalipsis o tal vez no han visto las lecciones de este trimestre desde el punto número uno y están, oye, ¿qué es eso del sello de Dios, la marca de la bestia? Yo tengo una primera pregunta para usted que está en su casa estudiando la lección con nosotros y para el panel. El sello de Dios, la marca de la bestia, dos contrastes, pero ¿qué es la marca de la bestia? Pues bien, como usted acaba de decir, hay varios contrastes en el libro de Apocalipsis
Y vemos que esto del sello de Dios y de la marca de la bestia está basado en dos individuos, Cristo y Satanás. La mujer vestida de blanco y la mujer vestida de escarlata. El dragón y el cordero. Es decir, que entre esos dos está todo centrado lo que es el sello de Dios y la marca de la bestia. Así también los dos tienen una marca. Así. Dios tiene una marca que se llama el sello de Dios. Y el diablo o el dragón o la mujer vestida de escarlata tienen también su marca que se llama la marca de la bestia. Ahora la pregunta es, ¿qué es la marca de la bestia? Exacto. La marca de la bestia es un ID, una identidad de la mayoría de las personas del mundo que se van a asociar por ventajas financieras, ventajas económicas, comprar y vender, mantener la estabilidad de la vida, se van a asociar al falso sistema religioso que abarca la observancia del domingo como día de reposo y la persecución para el pueblo de Dios. Uh-huh. Así que esas personas que reciban ese ID, esa identidad de estar bajo la marca de la bestia para tener una vida aparentemente normal, esos están marcados con la marca de la bestia. Wow, interesante, sí. Pastor. De hecho, más adelante te voy a preguntar cuál será ese distintivo, porque podemos preguntarnos, sí, ¿será que yo lo tengo o no lo tengo? Aun sí, cuando profeso alguna denominación, alguna fe, ¿será que tengo la marca? Interesante, la vamos a responder. Y cabe destacar, Pastor, antes de entrar en a profundidad en lo que es la lección, que el diablo hará que le obedezcan. Y usará la fuerza, hasta el soborno, si es posible. Sí. Pero la gran motivación de Dios es el amor. El amor. El amor. El amor. De hecho, la ley, de hecho, el gobierno de Dios, la ley que rige el gobierno de Dios es el amor. No hay otro. Alabado sea nuestro Dios. Ya más o menos tenemos ya unos indicios sobre lo que es la marca de la bestia, que es como un ID, una identificación. Identificación. Lo mismo que sería, podríamos responder si le preguntara qué es el sello de Dios. El sello de Dios también es una marca que distingue a un grupo de personas en este mundo que van a seguir al Cordero donde quiera que van. Tendrán dos características especiales, que ahorita vamos a hablar de esas características especiales. Y esas dos, las personas, las familias, los amigos, que tengan esas dos características especiales que ahorita vamos a ver, están sellados con el sello de Dios. Amén. Así que voy a dejarlo así un poquito en incógnita. Ay, para que pensemos. Así que el tema está tan interesante, familia, que usted tiene que compartir esa transmisión. Porque esta lección, como bien lo dijo el pastor, este contraste que nos lleva una vez más el libro del Apocalipsis, nos lleva una vez más los contrastes a tomar decisiones eternas. Uh-huh. Como bien lo dijo, es Jesús o estar en contra, a favor de Jesús o en contra de Jesús. O en la verdad o en el error. Y cada día nosotros estamos en esos contrastes, Pastor Emily, porque cada día estamos tomando decisiones. Exactamente, porque pudiéramos preguntarnos esta mañana, ¿por qué los santos, por qué el pueblo de Dios fiel necesita perseverar? Bueno, necesita perseverar porque la vida cristiana y el éxito no es una carrera de velocidad, sino de resistencia. Así es. Qué así difícil es. Exactamente, no es lo mismo estar corriendo de aquí ya que estar corriendo pacientemente todo el tiempo. Se necesita perseverancia porque el gran enemigo de Dios, desde los tiempos de Caín y Abel, ellos ha estado siempre en contra de los que tienen la verdadera adoración al Dios vivo. Siempre. Por eso murió Abel y por eso también murió Cristo, hasta cierto punto, ¿no? Murió por nuestros pecados, pero realmente la motivación de aquellos que lo mataron, no lo mataron pensando que iba a morir por nuestros pecados. Estaban castigándolo por su propia decisión de vida. Por tanto, la perseverancia, aquí hay una palabrita que es bastante difícil de pronunciar, de lo que significa la perseverancia, y dice que se pronuncia en el griego, upomoné, imagínate, wow. Upomoné. ¿Y qué significa upomoné? Dice que significa perseverancia firme o tesón, es decir, la continuidad paciente en el camino, ya sea del bien o sea del mal. ¿Y seremos aborrecidos, pastor, por nuestra perseverancia seremos aborrecidos, pero porque obedecemos los mandamientos de Dios, tal como dice en Éxodo 20, del 2 al 17, porque guardamos sus mandamientos, porque guardamos el verdadero día de adoración. No, y es
Yo siempre una vez escuché a un predicador, o lo leí, algo así, que como usted bien lo dijo, no es tanto llegar, sino en qué nos estamos convirtiendo día tras día cuando llegamos. Es Exacto. como otras frases muy célebres que dicen, la vida no se trata del destino, sino del viaje, del día a día. Pastor, y por eso son estas lecciones. La lección de hoy enfatiza muy bien el contraste, porque realmente solamente son dos grupos, Delín, porque trigo volvemos o ahora que, cizaña. exacto, ahora que dijiste eso, volvemos al principio, como dijo el Señor, el que no es conmigo, contra mí es. Y cada día nosotros estamos eligiendo de qué lado estamos, Por eso en es una nuestro vivir decisión, por eso diariamente. que estos contrastes nos llevan a decisiones eternas y cada día nos enfrentamos a contrastes, cada toma de decisión que hacemos, incluso por muy pequeña, por muy grande que sea, siempre están encaminados bajo dos contrastes. O está esa decisión que tomaste hoy a favor de Dios o está en contra de Es que no Dios. hay un término medio, o estoy de un lado o estoy del otro. Y nos damos cuenta entonces que es la perseverancia firme, digámoslo de este modo, pastor, sería una de las características que distintivas de aquel grupo que está en el contraste del sello de Dios. La Exactamente. persona que es perseverante, que tiene esa perseverancia firme, ese tesón, aun cuando vienen los momentos difíciles de la vida, las tormentas, las batallas, porque aquí no tiene tormentas, batallas, dificultades, donde tenemos que decidir qué hacer. Por ejemplo, el dinero no llegó a. Tenemos muchas necesidades. ¿Será que tomo la decisión de entregar mis diezmos y mis ofrendas? O el Señor va a entender. Son pequeñas decisiones que tú, si lo ponemos desde esta lupa, desde este lente, nos damos cuenta, pastor, que muchas veces podemos estar a favor de Dios, recibiendo el sello de Dios, o en contra, recibiendo Wow, eso la está marca de tremendo. la bestia. Eso está tremendo porque quizás tú dices, bueno, yo en este pequeño detalle voy a tomar esta decisión, pero cuando llegue el final, yo voy a estar de parte de Dios. Exactamente. Eso es un engaño, pastor. Es un engaño porque el problema es que la vida cristiana y la relación con Dios es algo día a día. En los momentos buenos, en los momentos malos, en los momentos de euforia, en los momentos de depresión. Porque Cristo no siempre se sintió en altura. Él también se sintió mal porque Exacto. hasta llegó a expresar, Dios mío, ¿Por ¿por qué me qué has me has desamparado? desamparado? O sea, bueno, sin embargo, a pesar de eso, que él se sentía abandonado, Exacto. solo, en tinieblas, en vergüenza, desnudo, en sufrimiento, él siempre mantuvo perseverantemente su decisión de servir a Dios y de depender de su Padre. Así también nosotros en estos tiempos tenemos que saber que debemos tener una fe que crea, Inquebrantable, pastor. exactamente, una fe que crea cuando nadie crea. Es como eso, vivir por fe, pero es llevar eso a la práctica. No, y es decir, mire, como dice la lección, en este momento que el mundo entero, que la bestia está diciendo que me rindan adoración en el día de Él, que es el día de domingo, el Señor está diciendo que el verdadero día de reposo es el sábado. Así Entonces, es. por esas cosas seremos perseguidos. Adorar a Dios en momentos, por adorar a Dios en muchos momentos seremos apartados de la sociedad y seremos perseguidos también. Así es. Por eso que el Apocalipsis, de hecho, casi toda la Biblia, la palabra perseverancia, pastor, De está ahí viene la repetida importancia una de y esa otra vez. palabra. El que persevera hasta el final, el que persevera hasta el final tendrá la corona de justicia. Familia, no es casualidad que todo este trimestre el mensaje siempre es el mismo. O estamos a favor de Jesús o O estamos estamos en en contra. contra. O nos mantenemos en el equipo de la verdad o nos mantenemos en el equipo del error. Solo tú y Dios sabe en qué equipo estás. Y el llamado de esta mañana, a través de estas lecciones, a través de estas lecciones prácticas que ya está terminando, pero que vale la pena recordar una y otra vez, es el mismo contraste. ¿En qué equipo estás? ¿A quién tú le vas a dar la lealtad y la fidelidad? Y Delin, y cabe mencionar que yo no voy a ser perseverante conforme a mis sentimientos, a mis pensamientos, sino como estudiamos la semana pasada, conforme a lo que dice La la palabra palabra de de Dios. Dios. Entonces nos damos cuenta que esto es una gran lucha del cristiano. Desde Así es. que nacemos en Cristo, desde que decidimos por Jesús, es una lucha cósmica que pareciera que no tiene fin, pero sabemos que sí hay un fin. Y es bueno que la gente sepa que Satanás utilizará la seducción del engaño. Pero eso no lo va a usar todo el tiempo. Cuando ya el engaño no le funcione, entonces vendrán otras aplicaciones de fuerza, otras aplicaciones de amenaza y Cohesión. también de, no amenaza, sino decreto de muerte. Decreto de muerte. Así que Soborno de todo tipo, exactamente, ¿sabes? va a llegar hasta el extremo. Pero a nosotros nos da igual que vayamos bien o que vayamos mal, que Satanás recrudezca sus metodologías o no lo haga.
nuestra suerte debe estar echada con Cristo, porque ahí la victoria está asegurada. Con Satanás te puede ir un poco bien y quizás un poquito de no tener problemas, pero al final tienes una destrucción eterna. Así. Con Cristo puedes sufrir un poquito ahora, pero al final tendrás vida eterna. Así es. Amén. Pastor, y sabes que yo llevando eso que acabas de decir a un plano más diario, porque es que yo sé que ustedes, los que están en casita, al igual que nosotros, son tantas luchas desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Por eso que Dios dice, vivan un día a la vez. A la vez, porque cada día tiene su propio afán. Y, por ejemplo, tal vez ahorita no estemos llevando decretos de vida o muerte si decidimos por Jesús, pero, por ejemplo, hay trabajos que te exigen el sábado. Exactamente. Y tú no estás bajo un decreto de muerte, pero muchos dicen, muchos cristianos, yo he escuchado decir, bueno, Dios entenderá. Sí, porque Dios, ¿con qué pago mi renta? Exacto, mis hijos. Dios me entiende, Dios es bueno, Dios es amor. Fíjate, en decisiones como esa, pastor, ya nosotros nos estamos enfrentando. Identificando inclusive con la marca de la bestia o con el sello de Dios. Exactamente. Así. Incluso, yo me voy un poquito más allá, y me disculpen, mis amigos, incluso dentro de nuestra misma iglesia, el hecho de decidir si seguir expandiendo un chisme o expandiendo el mal, de alguien, la mal posición de alguien. Mira, me contaron, esas decisiones tan pequeñas muestran de qué lado estamos. Wow, así es. Y importante también es que debemos saber quién es nuestro mediador también. Exactamente. Si nuestro mediador van a ser las leyes que estén a favor nuestro o nuestro mediador va a ser Cristo. Si el mediador mío va a ser un pastor preferido o mi mediador va a ser Cristo. Si va a ser un abogado, va a ser Cristo. Es decir, que, como decían ahorita, día a día estamos determinando de qué lado estamos en este gran conflicto milenario. Ahora bien, Emily, estábamos hablando hace un momento antes de comenzar a grabar. Habíamos hablado de que hay ciertas características idénticas del pueblo de Dios. De hecho, el versículo de Apocalipsis que dice el que guarda el mandamiento de Dios y que tiene la fe de Jesús. Hace un momento tú nos hablabas sobre lo que es la fe de Jesús y la fe con Jesús, algo así. Bueno, mira, yo escribí aquí porque me interesa y es bueno que todos sepamos, esto está muy, muy bonito. En griego se puede traducir como la fe en Jesús. La fe en Jesús como la fe de Jesús. Guardar esa fe en Jesús implica recibir su gracia y su perdón. Exacto. Y ser transformado por él. Guardar la fe de Jesús es ejercer la misma fe que tuvo Jesús. ¿Y cuál fue la fe que tuvo Jesús? Vivir durante toda su vida, permaneció con su vista puesta en la misión. En lo que Dios tenía para él. No importaba las veces que se le intentase hacer dudar, él siguió firme en todo momento. Incluso, como decía ahorita el pastor que mencionaba, en la cruz Jesús se sintió abandonado. ¿Por qué se sintió abandonado? Porque el pecado hizo separación entre Dios y él. Y el pecado hace separación entre Dios y nosotros. Dios nunca se separa de nosotros. El pecado es el que hace separación. Pero Jesús tuvo esa fe de dar su vida por ti y por mí, a pesar de todas las cosas, porque él tenía su vista puesta en la misión que Dios había encomendado a él. Así que permita a Dios que tú y yo tengamos la fe en Jesús y cada día de nuestras vidas. Y además, la fe en Jesús. La fe de Jesús. De Jesús. La gente le gusta más la fe en Jesús. Uh-huh. ¿Por qué la fe en Jesús? Porque es mi salvador, porque me redime, me sana, me guía, me da paz, me provee. Es lo que necesito. ¿Entiendes? La fe en Jesús. Pero la fe de Jesús ya es diferente. Al hacer lo que él hizo. Porque la fe de Jesús es una fe de dependencia de Dios. Exacto. Donde ya no son mis gustos, ahora son los gustos de Dios. Exactamente. Ya no son mis preferencias, ahora es la preferencia de Dios. Es decir, que la gente está más dispuesta a aceptar a Jesús como Salvador, pero no como Señor. Así es. A pesar de que Jesús le dijo al Señor, Señor, mi Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Así porque es. Él sabía lo que venía, pero con todo y eso Jesús siguió su misión. Esa es la fe que tú y yo necesitamos tener en este día. Y mire, esa es la que se llama la fe de Jesús. Y como dice, el justo vivirá por la fe, uno de los versículos más conocidos por nosotros. Saben, ustedes escuchándoles hablar, me vino a la mente lo siguiente. Muchas veces, pastor, como usted decía, nosotros queremos la fe en Jesús porque nos encanta que Dios nos dé las cosas. Nos encanta sentirnos bendecidos y Dios quiere bendecirnos. Dios quiere que tengamos una vida en abundancia, pero lo que Él más quiere es que te obediencia y que te salve, porque Él sabe, Dios nos dejó su palabra
precisamente porque Él quiere que estemos enterados de las cosas que van a suceder. Uh-huh. Así que en esta vida puede que nos encante muchas cosas y lo disfrutamos, la vida plena que Dios nos da, pero esta tierra no es el fin de nuestros días. Dios no tiene algo preparado, algo mucho mejor. Y Dios quiere que tú y yo estemos con Él en eso que Él está preparando. Así que por eso que la fe de Jesús, Dios quiere que tengas esa fe para que dependas de Él y podamos estar junto con Él allá para Él entregarnos las maravillas que Él nos va a entregar. Más que darnos abundancia, bienestar, bendiciones en esta tierra, Él quiere que tú y yo nos salvemos y tenemos que salvarnos por la fe de Jesús. Amén. Y también es importante que sepan los amigos que están acá que quizás ustedes pueden ver esto como un ideal demasiado grande y ustedes puedan decir, pero yo quiero, pero no puedo. Eso es cierto. Yo tengo el intento, yo quisiera con mi mente servir a Dios, pero yo tengo fuerzas internas que me arrastran hacia el pecado. ¿Qué puedo hacer? Amigo mío, debo decirte que no son tus fuerzas, no es tu voluntad, no es el autodominio, no. Es una relación con Cristo de manera que Él haga en ti lo que tú mismo por ti no puedes hacer. Así es. ¿Cuántas personas dicen, si tú me hubieras conocido a mí hace un tiempo atrás? Porque hay personas que le dicen a otro, óyeme, ¿qué te pasa? Esto, lo otro. O si no, lo maltratan o le dicen algo. Y la otra persona lo mira así sonriente, con los brazos cruzados. Y le dice, si tú supieras quién era yo hace unos años atrás, yo no creo que tú podrías decirme todas esas palabras que tú me has dicho, pero Cristo ha transformado mi vida. Amén. Así que para las pruebas que vienen, para las luchas y dificultades que tendremos que enfrentar con el falso, con el falso dragón, con la marca de la bestia, con el sello de Dios, todas esas tensiones que vamos a tener, no estás solo. Así es. Por gracia somos salvos. Es en la gracia de Dios que actuamos y es en esa misma gracia que triunfamos. Amén. Como dice el gran versículo que muchos no sabemos de memoria, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Amén. Y familia, como una vez me dijo un pastor hace años, cuando estaba comenzando yo este peregrinar cristiano, la vida cristiana no es una recta, es altas y bajas. Un día estás feliz, de hecho una mañana estás feliz y de repente a la media tarde caíste, pero Dios sabe eso, lo más maravilloso, y eso lo estudiamos en la lección número 2, por eso se llamó el Hijo del Hombre, porque era la manera más tierna para identificarse con su pueblo, decir, mira, yo te entiendo, yo sé por las pruebas que tú pasas, por las tentaciones, lo que usted mismo dijo, pastor, que esa lucha que tenemos interna, Dios lo sabe. Así que Dios quiere que tú vayas con esa debilidad, con esa inclinación, vayas hacia Él y le pidas, Señor, yo por mis medios no puedo, pero todo lo puedo en ti que me fortalece. Amén. Y otra cosa importante, pastor, me gustó cuando dijo que no estamos solos. Exactamente. Uh-huh. Dios está con nosotros. El enemigo nos eleva, una vez me dijo un pastor, él te va a elevar así y después te va a hacer caer. Pero Jesús te va a sacar de donde quiera que estés. Él no va a haber foso más grande, oscuridad más grande, que Él no vaya hasta allá, te saque y te reciba tal y como eres. Pero no te va a dejar así. Él te va a transformar. Te va a transformar cada día. Qué maravilloso. Me impactó muchísimo una de las notas de la lección. Y me impactó porque quiero aplicarla a mi propia vida. Y me imagino que nuestros amigos que nos están escuchando desde acá, desde la Iglesia de los Peregrinos, esta nota también le va a impactar. Y dice así, dice, la fe de Jesús es tan profunda, tan confiada, tan comprometida, oigan bien ahora, que todos los demonios del cosmos y todas las pruebas de la tierra no pueden sacudirla. Wow. ¡Ay, qué alentadora! No, oye, qué bendición. Yo dije, esto es para mí. Y para mí, ya me lo voy a tomar. Es cierto. Espero que sea para ti también. Escríbelo allí. Pastor, qué hermosa, de verdad, qué hermosa cita, tremenda. Nunca había escuchado una imagen así, que todos los demonios del cosmos y todas las pruebas de la tierra no pueden sacudirla. Esa es la fe que deseamos alcanzar. Pero eso no es una cuestión que yo puedo producir. Eso viene como regalo. No, y como dice, hay un versículo, no me recuerdo, pero dice que el oír viene por la palabra de Dios. O sea, la fe, o sea, a medida que tú estudias la palabra de Dios, que tú veas esas grandes historias que están en la Biblia de cada personaje, que cuando uno los lee, se da cuenta que, oye, yo pasé por lo mismo, esto lo pasó Pablo hace años. Él dijo, no puedo hacer el bien que quiero hacer, no puedo hacer, me está pasando hoy en el siglo XXI igual a mí. Y como que Dios deja esas historias para apoyarnos en esa esperanza, decirme, si ellos lucharon y lo lograron y pudieron, yo también
también puedo hacerlo. Y necesitamos esa fe porque los santos vamos a enfrentar muchos desafíos en el tiempo de fin. Así porque es. No recibir la marca de la bestia, necesitamos fe para eso, pastor. Porque dice que el dragón Satanás va a entregar su poder a la bestia. Lo dice en Apocalipsis 13:2. Exactamente. Y a través de la bestia, él va a conseguir la adoración de toda la tierra. No, es tremendo. En Apocalipsis 13:15, reforzando un poquito eso, hasta 17, dice, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no le adorase. Y hacía que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Quiere decir que no es tan fácil la situación que nos va a venir, porque sí. El diablo va a utilizar la intolerancia religiosa, va a utilizar el boicot económico, va a utilizar la persecución y hasta la muerte. Y seremos obligados a adorar en el día de domingo. Exactamente. Así que se tomarán medidas económicas y finalmente un decreto de muerte. Por eso es que la urgencia del mensaje de los tres ángeles, volando, porque tenemos que prepararnos, familia. No podemos, como dice, guerra avisada, no mata soldados. Exactamente. Usted cuando va a una carrera, usted no puede ir aquí y llegue, no. Usted tiene que prepararse y por eso son estas lecciones. Usted y yo tenemos que prepararnos. Y no es para tener miedo, porque también, como decíamos en una de las lecciones, hay un versículo que dice, pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá. Y ya el Cordero venció. Quiere decir que tu victoria y está mi asegurada. Victoria está asegurada. No tenemos por qué tener miedo. Solamente necesitamos obedecer a Dios y mantenernos de su parte. Así que es, en pocas palabras, poner nuestra vista en Jesús, nuestro único mediador. Pastor, palabras finales. Jesús es nuestro único mediador. No hay cualquier otra cosa. Es Cristo Jesús, el centro. Exactamente. Yo les digo a los hermanos y a los amigos que están aquí, no tengan miedo. Dios proveerá para cada uno de nosotros. Amén. El sello de Dios vivo puede ser aplicado en tu frente. No importa cuán débil te sientas, no importa si hay un pecado en la vida tuya que no has podido vencer, Jesús es tu victoria. Amén. Y cuando vengan las crisis de este mundo, ya el Señor lo dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Amén. Nosotros seguimos un líder vencedor, seguimos a un líder que está a nuestro lado. Y a mucha gente hoy en día, aún de la iglesia, están enterrando semillas de nueces, semillas de avellana, están enterrando dinero y todas esas cuestiones para cuando vengan los días finales. Sin embargo, el mismo espíritu de profecía dice, vi que si los santos guardan alimentos almacenados o en el campo en tiempo de angustia, cuando hubiese guerra, hambre y pestilencia, manos violentas se los arrebatarán y extraños segarán sus campos. Será un tiempo en que habremos de confiar por completo en Dios y Él nos sostendrá. Por completo. Qué hermoso. Familia, que no es para hacer provisión. No. Dios tiene provisión Dios para tiene cada uno. Como el maná, ¿se acuerda? Que no se podía guardar de un día para otro. Era el día. Es vivir el día a la vez con Dios. Familia, qué hermosa lección hemos estudiado en la mañana de hoy. Yo les invito a que la próxima semana se puedan conectar porque esto tiene una segunda parte. Es el mismo tema. La marca de la bestia y el sello de Dios para el próximo sábado, segunda parte. Así que no te lo puedes perder. Vamos a orar para despedir este momento de crecimiento y continuar con nuestra programación. Bendito Dios que moras en los cielos, te damos las gracias porque si fuera necesario traer los cuervos que alimentaron a Elías otra vez para que nos alimenten, si fuera necesario que baje maná del cielo como lo hiciste en favor de los israelitas, nosotros, Señor, lo vamos a recibir porque tenemos un Dios de victoria. Amén. Ayúdanos a estar al lado del sello del Dios vivo con ese santo mandamiento que es el cuarto del séptimo día y permite, oh Padre, que por tu gracia podamos rechazar toda oposición, toda persecución y venga lo que venga, estemos del lado de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Lo pedimos en su dulce nombre. Amén. Amén. Hemos llegado al final de Momento de Crecer con el repaso de la lección de la Escuela Sabática. Te esperamos el próximo sábado para crecer juntos en el conocimiento de Dios. Si te gusta nuestra programación, síguenos en YouTube, @ Iglesia Los Peregrinos, en Facebook Page, Iglesia Los Peregrinos, en Instagram, @ Iglesia Los Peregrinos, y en nuestra website, www.losperegrinos.org.
tropieza y cree que nunca se va a levantar. ¿Acaso crees que el cristiano no llora mucho? ¿Sí o no, verdad, señora? Así es, el cristiano llora. El cristiano tropieza y cae, pero se levanta en el nombre de Cristo. Cuando un cristiano cae rendido a los pies de Jesús, Jesús lo hace ser victorioso en su nombre. ¿Amén o no amén? Amén. En esta mañana quiero cantar uno de mis himnos preferidos. Salvador, a ti me rindo. Quisiera que al cantar este bello himno, sientas el Espíritu Santo diciéndote: ríndete, no te resistas. Tus planes, tus proyectos, tus vicisitudes, tus dudas, ponlos a un lado y Jesús se va a encargar del resto. No quieras llevarlo tú, esa soy yo. No crean que estoy hablando por hablar. Esa soy yo. Muchas veces me gusta mandar a Jesús, ¿sí o no? Pero Jesús quiere lo mejor para ti y para mí. Él tiene planes de bienestar y no de mal. Ríndete a los brazos de Jesús. No te resistas a su llamado de amor. Quisiera que cantaras conmigo en el coro. Yo me rindo a ti. Yo me rindo a ti. Mis fraquezas, mis pecados, todo. Todo, no casi todo, todo rindo a ti, Jesús. Salvador, a ti me rindo, obedezco solo a ti. Mi fortaleza, todo encuentro piso en ti. Yo me rindo a ti. Yo me rindo a ti. Señor, entrego bienes, goces y placer, que tu Espíritu me llene y a ti sienta el poder. A tus pies, entrego bienes, goces y placer.
Feliz sábado, hermanos. ¿Cómo se sienten esta mañana? Bien, gracias a Dios. Los padres estamos de fiesta. Pues desde una semana antes estamos gozando ya de los privilegios y los regalos que vendrán. Amén. Y nuestra iglesia es privilegiada porque hay muchas familias entre nosotros que gozamos de una lindura increíble, ¿eh? Somos hermosos porque somos hijos de Dios. En especial damos gracias a Dios porque hay muchas familias en las redes sociales que nos están viendo también, a las cuales les extendemos también una bendición de Dios en esta mañana. Y yo sé que cada uno de los presentes tenemos un motivo especial para dar gracias a Dios. En el caso particular mío, doy gracias a Dios por mi familia. Doy gracias a Dios porque este año se aproxima el 21 aniversario de nuestro matrimonio. Esa mujer ha aguantado, ustedes no tienen idea. Pero bueno, damos gracias a Dios porque han sido 21 años de alegría. Amén. Está todo ahí bastante cerca ya. No todas las cosas son color de rosas. Hay muchas veces que atravesamos por dificultades. Otras veces pedimos, a veces trabajo, salud, dinero. A veces pedimos por un hijo. El caso particular de nosotros, siempre pedimos por un hijo. Y muchas veces nos preocupamos porque el Señor te responde. Tú pides y el Señor te responde sí, te responde no, o te responde espera un poco, aún no es el momento. Y aún cuando te dice espera un poco, no es el momento, humanamente uno se desespera. Humanamente uno dice, bueno, habrá problema, no habrá problema. Y una vez cuando pedimos por un hijo, nos desesperamos. Y aunque le pedíamos a Dios con fe, no llegaba la respuesta. Y humanamente ya estamos aquí en Estados Unidos, un país grande, el Señor le da sabiduría también al ser humano. Y una vez dijimos, bueno, ¿por qué no vamos a pedir un consejo de unas personas que sean experimentadas en la materia? Y fuimos una persona y nos hicieron serias, ciertos estudios hasta que, para no ser la historia larga, nos dijeron, hay problemas, humanamente es imposible. Y ya ustedes saben cómo cae esa noticia. Pero lo que es imposible para ser humano es posible para Dios. Y gracias a Dios yo hoy estoy aquí con mi familia. Estoy con mi niña que gracias a Dios tiene 5 años. Después de 15 años de matrimonio tuvimos a nuestra niña saludable, amorosa y que ama a Dios con todo el corazón. Y todo natural gracias a Dios sin tener que hacer nada. Porque lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Y posiblemente si Dios quiere hay otra personita en camino. Y estamos dando gracias a Dios porque quién sabe, no sabemos si es varón o hembra. Si es varón va a heredar la filarmónica que tengo en la casa. Pero bueno, damos gracias a Dios también porque el pastor Rubén nos casó hace 21 años, que le queremos decir si nos está viendo por vía internet, que él nos la paga, en algún momento la paga. Nos estamos agradecidos, lo queremos mucho. Y queremos que en esta mañana, si tú tienes alguna petición especial, sea de salud, sea de algún hijo, sea de algún trabajo, lo que tengas que poner en las manos del Señor en este momento, te pedimos que sea en las redes sociales o sea aquí en esta mañana, en medio de nuestra congregación, que lo pongas en las manos del Señor, pero que lo pongas con fe, sabiendo que Él responde sí, que Él responde no, o que puede decir aún no, no es el momento. Vamos a tener una oración con fe para que esto sea posible en sus manos. Vamos a pedirle a todos, a la familia, a todo el que quiera que se ponga en pie, para en este momento interceder y el Espíritu Santo esté en medio de todos. Oremos. Señor Jesús, gracias porque este sábado que nos diste. Amén. Gracias por esta familia. Amén. Gracias porque el sábado te queremos más a ti. Amén. Amén. Gracias, Señor, porque estamos hoy reunidos aquí en tu santa casa de adoración. Gracias, Padre, por los milagros que tú haces. Gracias por la familia. Te suplicamos, Señor, que tú, con tu Espíritu Santo y tu mano divina, bendigas a todas las familias que están aquí hoy presentes y las que también nos están viendo por vía internet. Que, Señor, todos podamos estar juntos y cuando tú vengas, podamos
podemos todos estar reunidos en familia en el cielo alabando tu nombre. Amén. Padre amante, queremos pedirte una bendición especial para cada persona en manera particular y que tu nombre sea glorificado en nuestras vidas hoy y siempre. En tu nombre lo pedimos. Amén. Sueño con el momento que está descrito muy claro en la Escritura y dice: y será que de mes en mes y de sábado en sábado toda carne irá a adorar delante de mí, ha dicho Jehová, Dios de los ejércitos. Ese momento está hoy más cerca que nunca. Ese momento lo podemos respirar por el olfato de la fe. Queridos hermanos, Jesús está viniendo y falta tan poquito para disfrutar la eternidad con un Dios maravilloso. Que nosotros en esta tierra, a pesar de que hemos tenido una semana súper fuerte, súper angustiada, súper llena de trabajos, llegamos al descanso del sábado, donde hay paz, hay gozo y hay amor. Hoy con gozo alabamos a Jesús. Él es el único de la historia que merece toda la gloria, la honra y la alabanza, desde ahora y hasta la eternidad. Y qué rico que el Señor nos ha dado a nosotros el privilegio de ser nosotros los que vivimos en este siglo XXI, los que vivimos en el verano del año 2023, tener la oportunidad de practicar ahora lo que va a ser el cielo muy pronto. Mientras más lo practiquemos, más por la fe lo vamos a ver, más lo vamos a disfrutar y más vamos a sentir el gozo de disfrutar con Jesús, nuestro Salvador, toda la eternidad. Si esta mañana hay algún detalle en tu alma que tú necesitas entregarle a Jesús y decirle: yo descanso en ti esta mañana, yo necesito rendirme a ti, como decía Victoria en su alabanza, es el momento de hacerlo. Pon todas tus ansiedades, todas tus cargas en las manos de Jesús. Llegó el momento de descansar. El Señor creó este momento para que nosotros estemos en contacto directo con el Creador, y qué rico es saber que juntos podemos alabar. Así que tú, que eres parte de nuestra familia, tanto presencial, los que están aquí, o virtual, aquellos que nos están mirando a través de la cámara, tiempo de alabar a Jesús, ponte de pie y alaba con gozo, porque es muy bueno estar los hermanos juntos, compartiendo, alabando a Jesús en armonía. Yo no sé si ustedes notan algo distinto en nuestro precinto. Tenemos alguna gente que son unos miembros integrantes que son nuevos, y uno de ellos fue el que, ustedes recuerden que yo les dije que me hicieron una versión de la canción. ¿Cómo decía Daniel? Sí, decía: mira qué bueno es estar en los Estados Unidos. Aquí sí viene la gente a adorar y a trabajar también. Pero nosotros vamos a cantar la versión de nosotros. Como vimos algunas personas aquí que son nuevas en el Praise Team, algunas personas nuevas tal vez aquí en la iglesia. Por eso les voy a pedir que se pongan de pie. Vamos a ponernos de pie para saludarnos. Esta es la canción. Vamos a enseñar a las personas nuevas aquí cómo se saluda al estilo peregrino. Come on. Vamos a decirle, caballero. Mirad cuán bueno. Quisiera la letra aquí. Los hermanos unidos. Aquí se siente un ambiente celestial. Serás bendecido. Aquí podremos. Aquí podremos crecer, amar, ser y adorar. Mirad qué bueno es estar. Mirad qué bueno es estar. Los hermanos unidos, díselo de al lado. Los hermanos unidos. Aquí se siente un ambiente. Aquí se siente un ambiente.
hermanos unidos. Aquí se siente un ambiente. Serás bendecido, hermano. Serás bendecido. Vamos a decirlo de nuevo tres veces. Aquí podemos crecer, amar, caballeros, y adorar. Y adorar. Y adorar. Y adorar. Bienvenido, hermano. Pero como aquí la persona más importante que hay no somos nosotros, es Dios. Vamos a cantarle a Dios y vamos a decirle a Dios que en estos momentos cuán grande tú eres, mi Dios. Quédense de pie, no se me sienten delante de la presencia del Señor. Al Señor. Estamos delante del grande del universo. Quédate de pie delante de Jesús. Vamos a cantar cuán grande es mi Dios. Quisiera que pusieran la letra para que todos pudiéramos cantar. Queremos las letras aquí delante, por favor. El esplendor de un rey. El esplendor de un rey. Vestido en majestad. Vestido en majestad. La tierra alegre está. La tierra alegre está. La tierra alegre está. Él brilla con su luz. Él brilla con su luz. Venció la oscuridad. Venció la. Grande mi Dios. Cuán grande es mi Dios. Cántale.
encima, porque Dios es nuestro Dios, es grande y poderoso. Canta conmigo. Mi corazón en toda la canción. Cuán grande es Él. Pueblos, dad a Jehová la gloria y el poder, dad a Jehová la honra debida a su nombre, traed ofrendas y venid a sus atrios. A través de nuestros diezmos y ofrendas, adoramos y damos gloria a nuestro Dios. Cuando diezmamos, reconocemos que Dios es el dueño de todo, que nada nos pertenece porque todo lo que tenemos procede de Él. Las ofrendas voluntarias son una muestra de un corazón lleno de agradecimiento por todas las misericordias que el Señor tiene a diario con nosotros. Y este es un medio para poder proclamar el Evangelio y que muchas personas conozcan de nuestro Dios y así poder apresurar el regreso de nuestro Señor. El Creador de todas las cosas, incluyendo al ser humano, vino a este oscuro mundo lleno de maldad, de pecado y de vergüenza. Sí, vino y murió. Murió en una cruz por ti y por mí. Vino a mostrarnos el amor del Padre, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Todos los que tenemos esa esperanza hacemos tesoros en el cielo, allá en una ciudad donde sus fundamentos nunca serán conmovidos. Gloria a nuestro Dios. Y así Dios lo dio todo. Lo dio todo por ti y por mí. ¿Y tú qué le darás hoy? Quiera Dios que también hagamos de Dios nuestro Rey en la esfera de nuestras finanzas, porque Él ha prometido y es fiel, y Él nos dará cada día lo que necesitemos. Invitamos ahora a los diáconos a que tomen posiciones. Les invito a orar. Padre bueno,
Gracias, mi Dios, por las maravillas que haces con nosotros a cada día. Queremos ofrendarte, pero sobre todas las cosas ofrendamos a ti ahora nuestros corazones. Bendice estas ofrendas y que sean usadas para el adelantamiento de tu obra. Te damos muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Te lo doy a ti esta mañana.
promesas. Sí, Inglés, cántalo. Estamos en pie ante la vida, ante los problemas. Si hoy nos animaste a venir al templo con una canción en nuestros labios en lugar de lágrimas en los ojos, es porque tú lo tienes todo bajo control. Por eso bendigo a esa persona que hoy está aquí, que puede estar en México, en Colombia, en Dominicana, en Cuba, en Ecuador, en Asia, en cualquier rincón de la tierra. Lo bendigo y le dejo saber que en medio del caos Dios hace presencia. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Libro de Génesis, capítulo 1. Y mientras ustedes abren la palabra de Dios, quiero agradecer al pastor Ruben y le mandamos un saludo muy especial allá en la ciudad de Seattle, Washington, en medio de un evangelismo trayendo esperanza al desesperanzado. Anoche él me decía a la 1:30 de la madrugada: yo sé, pastor, que es posible que usted esté durmiendo, pero oro para que Dios te bendiga y puedas bendecir a la iglesia a la cual amo tanto. Y él no sabía que en el momento en que él decía oro por ti, yo estaba orando también para que el Espíritu de Dios trajera un pan fresco a la iglesia, a mis hermanos de la internet. Y por eso alabo al Señor, porque Dios nos une a pesar de las distancias y nos une para bendición. Hay mucha gente que han estado preguntándose dónde estuve, por qué tanto tiempo ausente, y es que visité hace poco Cuba y vine tan positivo que tenía COVID. Antes ser positivo era una bendición, hoy es un problema. No solamente trajo un problema a mi vida, sino que también a mi esposa. Y se contagió también de COVID. Hace 2 semanas hemos estado fuera del círculo, aislados, pasando por el proceso de la sanidad. Pero ya estamos acá, recuperados, y alabamos al Señor. Libro de Génesis, capítulo 1. Dice la palabra de Dios: en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Hoy quiero hablarte que Dios siempre va a estar
en medio de los caos de la vida. Lo más desconcertante que te pueda pasar es vivir una experiencia de caos. Y yo quiero decirte que muchas veces detrás de cada caos viene una gran bendición a tu vida. En el año 2021, en medio de lo más intenso de la crisis que trajo el COVID, Dios nos bendijo. Después de haber tenido un tiempo de pérdida, tuvimos la oportunidad de comprarnos una casa. Y oramos para que fuese una bendición para nosotros, para la familia, para la iglesia, para mis amigos. Por eso mi casa es la casa de la iglesia. A mí no me enoja, yo me gozo cada vez que los jóvenes dicen: pastor, podemos ir para su casa. Amén, vengan para mi casa, porque esta casa está, es un regalo de Dios y está disponible para la iglesia. Pero yo recuerdo que aquel viernes, cuando firmamos ese montón de papeles, en el cierre de la compra, nos tomamos una foto que es un ícono de bendición para nuestras vidas. Y ese mismo viernes de tarde fuimos allá y oramos y pedimos a Dios que trajera una bendición especial para ese piso donde estábamos parados. El sábado de noche fuimos nuevamente a la casa. Todavía estaba vacía y allí nos comimos la primera pizza. Y nos acompañó parte de la familia, los tíos que están acá, los primos. Pero lo que mi esposa no sabía es que detrás de todo ese proceso yo me fui documentando de la casa de sus sueños. Yo le preguntaba, mientras estábamos en el proceso de la compra, ¿cómo te gustaría tu casa? Y ella me decía: me gustaría una cocina abierta. Me gustaría que la cocina fuese blanca. ¿Y cómo te gustaría los baños? Un baño con un shower amplio. Y me gustaría que fuese de color clara la loza. Y le pregunté al muchacho: ¿y cómo te gustaría? Y a mi suegra: ¿y cómo te gustaría? Y me fui construyendo la casa del sueño de mi familia. Domingo de mañana convoqué a 10 mexicanos, 4 guatemaltecos, 3 nicaragüenses, y le dimos mandarria a la casa. La rompimos, porque el diseño de la casa que yo compré no venía a tono con el sueño de la casa de mi esposa. Y yo dije: esto hay que redecorarlo, hay que reorganizarlo. Y le dije a mi esposa: me tengo que ir a trabajar. Y me dijo: ¿y no vamos a pasar esta tarde por nuestra casita? Y le dije: no, hoy no. Lo que ella no sabía es que la casa que ella dejó organizada, la casa que el sábado de noche estaba limpia, la casa que habíamos comprado, entró en un proceso de caos. Y uno de esos días, entre semanas, le dio por pasar. Y cuando ella abrió la puerta, se quedó así como está usted, paralizada. Los tubos eléctricos colgaban del techo. Lo que era el ceiling ya no era ceiling. No había paredes. Mis amigos Barriel, el pastor Milcos y otros me ayudaron a rediseñar la casa. Pero para poderla lograr había que destruirla, había que entrar en un proceso de caos.
Ustedes hubiesen visto la cara de mi esposa. Comenzó a llorar y me dijo esta frase: te volviste loco. A veces Dios necesita locos en la iglesia. Dios necesita un loquito en cada casa. Dios necesita una porción de locura. Porque si usted hubiese entrado en Génesis capítulo 1 y se hubiese estacionado en el versículo 1 y 2 del libro de Génesis, usted va a descubrir que la vida que Dios creó, el mundo que Dios creó, no lo hizo a partir del orden, lo hizo a partir del caos. Porque dice la palabra de Dios que el mundo estaba desordenado y vacío, y había tinieblas sobre la faz del abismo. Eso es lo mismo que nosotros experimentamos cada vez que entramos en un caos, un desconcierto. Pero escucha bien, porque la presencia del caos en la vida del creyente no es un símbolo de destrucción, sino de cambios. Yo voy a volver a decir eso. La presencia de un caos en su vida no es un símbolo de destrucción, es un símbolo de un cambio, de una gran bendición que vendrá a tu vida. Cuando tengas un caos, cuando todo entre en desorden, entienda entonces que viene un cambio a tu vida. Que las cosas van a cambiar. Dígale que está a su lado, te están hablando a ti. Escriba usted en las redes: Dios me está hablando en esta mañana. Porque hermanos míos, escuchen esto. La tierra pronto va a entrar en un caos. Las lecciones que estamos estudiando anuncian a voz en cuello que el mundo va a entrar en un tremendo caos. Dice la profecía que habrá una persecución y angustia cual nunca hubo ni ha habido sobre la faz de la tierra. El pueblo de Dios no tendrá siempre las mismas comodidades. Ven un tiempo de sellamiento, y detrás de ese sellamiento, las nubes de los cielos se van a descorrer para darle espacio a Cristo que viene en gloria y majestad. Entonces los muertos van a resucitar al sonido de la trompeta de Dios, y vamos a ascender y nos iremos con Cristo 1000 años al reino de los cielos. Pero ¿saben cómo termina el milenio? Con un caos. Porque la tierra será la capital del universo y la santa ciudad, la gran Jerusalén, descenderá del cielo. Y dice la palabra que el diablo va a desatar un caos tremendo, y entonces vendrá destrucción de Dios, y entonces la iglesia mundial va a vivir una eternidad gloriosa con Cristo. Pero todo empieza a partir de un caos. Y esto es lo que yo quiero decirte. Cuando usted abra la puerta de su vida y vea que todo lo que está ordenado está desalineado, y vea que no tiene salida, y vea que su vida ha caído en un pozo que no tiene fin, o un túnel que no tiene salida, no se vuelva loco, confíe en Dios. Porque Él es el gran arquitecto del universo, y Él rediseña tu vida cuando Él quiera, como Él quiera. Y tienes que confiar. Tienes que confiar que detrás de un fallido matrimonio viene una vida de bendición.
Tienes que confiar que detrás de un fracaso, de bancarrota, vienen también las bendiciones del cielo para tu vida. Tienes que entender que detrás de una vida de drogadicción viene una vida de santidad y de sanidad. Es que Dios todo lo va a llevar en el orden, porque Él es el arquitecto del universo. Una de las cosas que nosotros aprendemos en la construcción es que todo, para que se vea bonito, tiene que ser arrancado. Y a veces hay que entrar en el desorden para que tú le comiences a ver utilidad a lo que no tiene hoy utilidad, para que comiences a ver los colores donde hoy no hay colores. Es que la vida tiene que cambiar. Y la Biblia dice que el alfarero estaba construyendo una vasija, y la vasija se le hizo pedazos en sus propias manos. Y cuando la vasija se hizo pedazos, cuando se rompió, las manos del alfarero volvió a ser una mucho mejor, mucho más hermosa, mucho más decorada. ¿Qué quiero decirte? Que después del quebranto, después del divorcio, después de la bancarrota, después del dolor, después de un cáncer, después de una prisión, viene un tiempo de bendición. Tienes que pasar por el quebranto. Dígale al que está a su lado, es tiempo de pasar por el quebrantamiento, porque viene bendición a tu vida. Y escuche bien. Porque detrás de un caos viene un alineamiento divino. Porque Dios todo lo tiene bajo control. Y escuche, hermano mío. Porque a veces para llegar al destino tenemos que pasar por tormentas. Y la vida hacia la eternidad no está exenta de problemas y de tormentas. Pero en medio de la tormenta, tú no tienes por qué preocuparte. Por lo tanto, deja de llorar. Confía que Dios tiene control y que pondrá cada cosa en su lugar. En el momento que llegue la oportunidad, vas a ver la gloria de Dios en tu vida. Los discípulos tuvieron que pasar por medio de la tormenta y lucharon con una tormenta que parecía no tener fin, y entraron en desesperación. Pero lo que más me llama la atención de esta historia que está en Marcos capítulo 4 es que mientras ellos luchaban con una tormenta, Jesús dormía. Y siempre me pregunto por qué dormía. Y sabes qué respuesta es la que trae el Espíritu a mi vida. Es que Joel, lo que es una tormenta, lo que es una crisis, lo que es un caos para ti, no lo es para Dios. Por lo tanto, cuando uno duerme en medio de una tormenta es porque uno sabe algo que el otro no sabe. Hay esposos que siempre son bien provisorios, son gente, hay personas en la vida que son gente que siempre tienen una manga o un as bajo la manga. Usted ha visto cuando a veces usted mira la cuenta de Wells Fargo y se da cuenta que está en cero. Y viene la esposa y le dice, mi amor, ¿te fijaste? Dime, ¿qué pasó? Estamos en cero. Y hay que pagar la colegiatura y el morgue y y hay un montón de cuentas. Y a veces uno dice, tranquila, Dios proveerá. ¿Por qué? Porque tú sabes algo que ella no sabe.
Tal vez tú tienes un as bajo la manga, tienes un dinerito guardado, sabes algo que ella no sabe. Y eso es exactamente lo que la Biblia dice, que ellos temieron por su vida, pero Jesús se puso en pie y dijo: hombres de poca fe, ¿por qué dudaron? Mar, aquiétate. Y dice la palabra de Dios que la tormenta desapareció. Porque Él lo tiene todo bajo control. Y eso es lo que significa vivir en fe. Cuando usted vive en fe, usted ve lo que nadie ve. Usted saca donde nadie saca. Usted es bendecido cuando todo el mundo está en crisis. Necesitamos vivir en fe, iglesia. Deje de criticar. Recuerdo cuando se compró la iglesia de la Esperanza con un tremendo sacrificio. Compramos un cuchitrín. No sé si alguien no sabe qué significa eso. Compramos una propiedad cayéndose a pedazos. Y cuando algunos hermanos llegaron al lugar, dijeron: ¿y eso es lo que vamos a querer de iglesia, eso? Y muchos se desanimaron y dijeron: nos vamos a peregrinos, nos vamos aquí, nos vamos allá. Pero cuando dimos el paso de esa compra, no lo dimos mirando el cuchitrín, lo vimos mirando por fe lo que iba a hacer Dios en ese lugar. Y cuando la gente vieron aquello cayéndose a pedazos, nosotros nos paramos y veíamos un edificio glorioso, veíamos una plataforma hermosa, veíamos ventiladores hermosos, veíamos aire acondicionado central, veíamos lo que la gente no veía. Mi esposa entró en caos, en desespero. Y yo recuerdo, ella está aquí, puede testificarlo, que cuando estaba en lágrimas allí, diciendo: ¿qué hiciste? Yo la abracé y le dije suavemente: tranquila, tú solo ves escombro, pero yo veo cocina, yo veo baños, yo veo muebles, yo veo colores. Tú lo único que respiras es polvo. Lo único que miras son cables colgando del techo. Pero veo una electricidad nueva. Porque la fe te hace ver lo que nadie ve. Y hay cinco cosas que tú tienes que aprender cuando estás pasando por un caos. Cinco cosas que vas a experimentar en tu vida. Y la primera de esas cinco cosas es la presencia del caos, no es la ausencia de Dios. Porque cuando todo estaba pata para arriba, Dios estaba allí en la creación. Y escuche esto, mi hermano querido. Hay mucha gente que tiene la mente enferma y piensa que el hecho de que hay presencia de una enfermedad es porque Dios no está. Estás en una bancarrota, es porque no estás orando. Estás pasando por una crisis de matrimonio, es porque no estás haciendo el culto. Y eso es una mentira. La presencia de un caos no saca a Dios de tu casa, de tu vida. Porque Dios nunca te va a abandonar. Dios siempre va a estar con tu caos. Él no te va a soltar. Aunque no encuentres orden, aunque las cosas estén saliendo de curso, Él está contigo, camina a tu lado, te bendice y vas a ver la gloria de Dios pronto. Tal vez tu matrimonio no está donde tú quisieras. Tal vez tus finanzas no tienen la salud que tú quisieras. Tal vez tus hijos no están donde tú quisieras verlos. Pero tranquilo. Dile que está a su lado, tranqui.
Tranquilito, eso viene. Dios está contigo. Él está en tu caos. La vida tranquila y bendecida de Josecito se convirtió en una tormenta. Y dice Génesis, capítulo 39, que por causa de una bandida, José fue removido de su confort y tuvo que visitar la prisión. Pero lo que usted no sabe es el detalle del versículo 20. Te lo voy a leer. Tomó su amo, el amo a José, y lo puso entonces en la cárcel. ¿A dónde lo pusieron? En la cárcel. Donde estaban los presos del rey. Y allí lo tuvo. Pero miren lo que dice el versículo. Y esto es lo que marca la diferencia, esto es lo que le da sentido a tu esperanza, esto es lo que nos hace vivir confiado, esto es lo que hace la diferencia. Pero Jehová, diga conmigo, pero Jehová estaba con José y él extendió sobre él su misericordia, pues hizo que se ganara el favor del jefe de la cárcel. Tan pronto como José entró en la celda, descendió la gloria de Dios. Y la bendición de Dios arropó a José. Y eso me dice algo, iglesia. Tu entorno no determina la presencia de Dios. Yo crecí en una iglesia donde nos decían, cuidado donde vayas. Porque hay lugares donde el Espíritu de Dios no entra. Yo creo que eso todavía anda por ahí rodando. ¿Te acuerdas, Barney? Y le decían a los muchachos, cuidadito. Porque después de las 11 de la noche, Dios no está contigo, tienes que estar en casa. Porque la mentalidad de la gente es que depende de donde tú estés, Dios entra o Dios no entra, Dios sale, Dios no puede entrar. ¿Quién te dijo eso? Cuando José entró en la cárcel, Jehová entró con José, porque Dios se mete en tu caos, en tu problema, en tu crisis, en tu prisión. No te va a dejar nunca. Por eso dice la Biblia que la historia de José nos enseña que al que visitó la cárcel un día se fue allí al chiquero de cerdos y estuvo con el pródigo. Un día entró en el horno de fuego y estuvo con los muchachos hebreos. Un día se metió en el foso de los leones con Daniel. Porque Dios siempre entrará en tu crisis, en tu caos. No te va a dejar solo nunca. La presencia del caos no va a impedir que Dios se mueva en tu vida. Porque dice el libro de Génesis que el Espíritu de Dios se movía. ¿Dónde? En la iglesia. En la comunidad de fe, no en medio del caos. Es que Dios no se va a dejar mover. Dios se va a estar moviendo sobre tu matrimonio, sobre tu familia, sobre tus hijos, sobre tu ministerio, sobre tus finanzas. Va a haber un mover de Dios en tu vida, aun cuando las cosas no estén bien hoy. Los discípulos pensaron que Jesús no le importaba su crisis. ¿Por qué? Porque él dormía. Pero cuando Jesús dormía, estaba trabajando. Es que Dios no necesita estar despierto para saber cuál es tu caos, cuál es tu problema, cuál es tu crisis, cuál es la solución. Es que en el silencio hay una prueba de amor de Dios en tu vida. Y aunque te parezca que Dios no se mueve,
Dios sí se está moviendo, Dios sí está trabajando, Dios te está llamando las cosas al orden, la bendición va a llegar. Eso es maravilloso. Y es maravilloso. La Biblia está llena de cosas extraordinarias. A veces me pregunto, ¿por qué el ángel de Dios se metió con Daniel en el foso de los leones? Y cuando leemos esa historia decimos, ¡wow! Esto es de Hollywood. Esto es extraordinario. Pero la pregunta que yo me hago, César, es si Dios tenía el poder de cerrarle la boca a unos leones hambrientos, ¿por qué permite que José se meta en el foso? ¿Por qué no le mandó un Uber? ¿Por qué no le corrió la piedra para que saliera corriendo? ¿Por qué lo tuvo que dejar una noche entera en el foso? Escucha, mi hermano, porque a veces de los peores caos de tu vida viene la bendición más grande. Hay bendiciones. Hay bendiciones que te van a cambiar tu visión de Dios solamente cuando estés en un caos. Si Marta no hubiese tenido cáncer, ese cáncer tan agresivo como el que tuvo de páncreas, no hubiese experimentado la gloria de Dios trayendo sanidad y cerrándole la boca a los expertos en medicina. A veces tienes que meterte en el foso, porque es allí donde Dios tiene un plan. Es allí donde la gloria de Dios se mueve y se manifiesta. Y esta es la tercera verdad. En la presencia del caos, no asumas que Dios no tiene un plan. Dios siempre tiene un plan. Solo que tu plan no está agendado con el plan de Dios. Si usted hubiese estado allí en esos dos versículos que leímos como lectura de la palabra de Dios en esta mañana, usted no lo hubiese encontrado ni pie ni cabeza al asunto. Todo estaba patas para arriba, desordenado todo, todo envuelto en tiniebla. No asumas nunca que Dios no tiene un plan. Porque detrás de cada crisis hay un alineamiento de Dios. Y David sabía eso. David dijo, ¿a dónde huiré de tu presencia? Si subo a los cielos, allí tú estás. Si bajo las profundidades del abismo, allí tú estás. Y tu diestra me va a arrancar y me va a arrastrar al alineamiento y me vas a poner donde tú me quieres llevar. Aun cuando la gente diga, no hay diseño, no hay plan, no hay alineamiento, Dios dice, mentira, deja que yo maneje las cosas. Hay que confiar. Mire, lo peor que a usted le pueda pasar a veces es que se rodee con usted un grupo de gente que no tiene fe. Y en medio de una crisis la gente dice, ¿tú estás loco? A mí me regalaron un carrito, un Toyota Corolla del año 89. Y yo vengo a la iglesia con ese carrito. Pero cuando me lo regalaron no tenía lo que tiene hoy. Y yo emocionadísimo llevé eso con una grúa hasta mi casa. Y cuando lo metí en mi casa, el vecino de al lado me dijo, tú estás loco, ¿qué vas a hacer con eso? Eso está podrido, ¿qué plan tú tienes? Y eso me desanimó, pero Manolo, que le gustan los carros viejos, que está ahí en el primer banco dormido, Manolo me dijo, ¿qué carro más bonito?
Manolo me decía, ¿qué cosa más linda tienes tú en tus manos? Porque lo que no te sirve a ti, a otro le sirve. Lo que todo no te emociona, a otro le emociona. Todo está como tú lo mires. Y cuando Dios se manifiesta en tu vida es porque Dios tiene un plan. Cuando todo el mundo ve a sequía, Dios ve producción. Dios tiene un plan. Las comadronas le decían, Sarita, mi amor, se te fue el avión. Y Sara todavía tenía una cuna armadita y una canastilla hecha para su bebé, el hijo de la promesa. Y le decían, tú estás loquita. 90 años se te fue el avión, mamita. Ya no tienes ni siquiera menstruación. Ya ni siquiera funciona bien el viejito. ¿Cómo vas a hablar de un bebé? ¿Cómo vas a hablar de un niño a esta altura? Y por 15 años la cuna vacía. Pero ella creyó a Dios. Y esto es lo que te voy a decir. La experiencia de tu prima no tiene por qué ser la tuya. El fracaso de tu pariente no quiere decir que tú vas a fracasar en el intento. El desastre de otros no significa que tu vida va a estar permanentemente en un caos. Dios tiene un plan a tu vida. Yo voy a decir eso nuevamente. Tú tienes que creértelo. Dios tiene un plan para tu vida y el plan de Dios funciona. Yo tenía un profesor de teología, el doctor Francisco. Y él era impredecible, ese hombre. Yo creo que a veces era el enemigo quien lo usaba. Porque el tipo era más exigente que nadie. Y los exámenes más disparatados eran los que él hacía. Y un día hice un examen. Y después digo, todos miren la hoja. Miramos la hoja. Pueden ayudarse a contestar unos a otros el examen. Si quieren, fíjense. El más bruto dijo, me la puso Dios. El que se veía con 70 ya se veía ahora con 90. ¿Seguro, profesor? Sí, dijo. Es más, se pueden llevar el examen hoy. Lo vamos a entregar mañana. Pueden ir a la biblioteca y consultar el material de clase. Se pueden ayudar mutuamente y le pueden consultar a otros profesores. A la 1 del día siguiente, nuevo turno de clase, voy a recoger el examen, el que todo lo tenga contestado bien tiene 100 puntos. A la 1:10, el que me lo entregue y todo esté bien tiene 90. Y a la 1:30 lo cuelgas en un cuadrito y lo llevas para tu casa. Lo que nadie sabía es que cada examen era diferente. Él le hizo un examen a cada persona diferente. Podíamos fijarnos porque la pregunta uno mía no tenía nada que ver con la tuya. Podíamos consultarla a todo el mundo. Es que él pensó en cada persona de manera diferente, porque él sabía que no todo el mundo para un 100. Y cuando el plan de Dios se crea, se ajusta a tu diseño, y tu diseño no tiene que ver con nadie. Tú eres único en la tierra. Por lo tanto, el plan de Dios va a funcionar. 4, ya voy a terminar casi. La presencia del caos, o en la presencia del caos, no te impacientes. Dígale que está a su lado, paciencia. Eso es lo que tú necesitas, escríbalo ahí en el chat, paciencia. Escucha, iglesia, ¿cuántos días duró la creación? Del versículo 1 al versículo 31, que son 31 versículos de Génesis, hay toda una descripción de la creación. Y la Biblia dice que Dios hizo
los cielos y la tierra y todo lo que está creado en ella en 7 días literalmente. Yo pregunto, ¿lo podía haber hecho en 24 horas? Él es omnipotente, Él es todopoderoso. Pero la creación revela que hay un ciclo de tiempo, que hay un espacio de tiempo, que la solución al caos es una cuestión de tiempo. No es un abrir y cerrar de ojos que las cosas se van a lograr. Las cosas tienen que tomarse un tiempo. No te desesperes aunque no veas el tiempo. Confía en Dios. A veces el confort nos tiene todo amargado y enojado. Estamos tan adaptados al confort que cuando las cosas no salen, nos incomodamos y nos amargamos. Yo fui a Cuba y Richard me llevó al aeropuerto. Estaba volando por América Online. Y cuando llegué al counter me dice la señora, nombre, Joel González. Y empezó. Yo me preguntaba, ¿qué está escribiendo esa loca en la computadora? ¿Será que mi pasaje viene en jeroglífico? Y después hizo. Se me enfrió el estómago. Y le dije, ¿y eso qué tiene que decir? ¿Qué significa? Dice, es que no estás ubicado en el asiento que usted sacó. Y después dice, ¿cuántas maletas llevas? 10 minutos delante de esa vieja y entré en pánico. Me fui incomodando, cada segundo me incomodaba más y me incomodaba más. Porque nosotros estamos tan adaptados que las cosas salgan solamente con tocar una tecla, ya todo se resuelve y no es así. Para tener un cuerpo y un físico como Dios manda, hay que comer hierba. Cuando usted ve a alguien que dice, no, yo estoy así, no sé, este barrigón, esta pelota de playa, no sé, yo no como nada, eso es mentira. Si pusiéramos una cámara ahí en tu casa, veríamos cuántas veces abre la nevera. Eso es mentira. Pero nadie disfruta la hierba. Usted no va a ver a nadie comiendo hierba. ¡Oh, my God! ¡Ay, qué rico! ¡Qué locura! ¡Esto es espárrago! ¡Eso es mentira! Pero yo he visto gente con una costilla en la mano y la grasa por aquí disfrutando eso. Pero para tener una barriguita así, hay que sufrir. Y la gente que triunfa en la vida son gente que se acostumbran y se entrenan en la incomodidad. Son gente que corre, que comen sano, que tienen una agenda calibrada, son gente que hacen las cosas que usted no hace. Se levantan a las 4 de la mañana y son personas que tienen un rendimiento en todas las esferas de su vida porque son disciplinados. ¿Usted ha visto cómo alguien corre? Yo estoy haciendo un apartamento en Key Biscayne y hay un puente que se convierte en la pista de mucha gente. Hasta Karen sale corriendo por allá los domingos a correr a ese puente. Nadie corre así. Es mentira, yo los he visto. El otro día vi una gota. Se muere, decía yo. Pero dije, gracias a Dios, está en la línea, lo está intentando, lo va a lograr.
Yo creo que necesitamos, escuche, usted se ríe, pero este es el punto que quiero. A veces un poquito de incomodidad te va entrenando para el tiempo de crisis. Y nosotros decimos, no, no, viene la persecución, pero no habrá persecución con aire acondicionado. Ni tendremos un Toyota, ni un Highlander, ni la serie M5 de la BMW, eso no existe. Ese tiene que bajarte y montarte en el 89, que tengo yo, y bajar la ventana con aire acondisoplado. A mi esposa se enoja montarse y ella no se monta. Dice, mira cómo me pone el pelo. Y empieza el maquillaje a correr y comienza a tener así como la esposa de Cher. Se pone verde, amarilla. Pero yo me monto ahí porque no siempre tendré un Silverado, no siempre tendré un Toyota RAV4. A veces la incomodidad es bueno, nos va entrenando. Y la gente que se entrena no se queja tanto. La gente que se entrena son triunfadores. Óigame, yo fui a Cuba. Y ese primer día, con esas maletas, en el Riviera, buscando un carro con aire acondicionado y ese solazo. Y entonces aquel hombre que me dijo, su carro se está gaseando y la línea está para 5 horas. Y yo en el Riviera, y yo decía, porque ya me acostumbré al aire. Y cuando llegué a la casa de mi hermano le dije, lo que quiero es bañarme. Y dice, mi hermano, todo está listo. Corrí para el baño, busqué una toalla y cuando yo abrí la ducha no tenía agua. Y le dije, mi hermano, no hay agua. Y me dijo, el cubito. Pero no son cubanos. No hay una ducha o un chorro como usted la tiene. Es un cubito, recipiente con un jarrito. Que el jabón parece que no se acaba. Para colmo me llevé ese jabón líquido. Parecía una rana yo. Eso no se quita. No se quita. Salí enjabonado y cuando ese chorro de agua helada me cayó arriba, mire, me eché 2 jarritos y me sequé. Es que cuando tú no estás entrenado, tú haces un caos de lo que no es un caos. Pero cuando tú estás entrenado, no importa que sea el jarrito, el agua fría. Pablo aprendió a decir, yo sé vivir en abundancia y yo también sé vivir en escasez. Por último, la presencia del caos. Nunca pierdas tu enfoque en Dios. Y eso es tan importante que Pedro no lo supo manejar correctamente.
sabía que no podía hacer que Pedro se ahogara, porque mientras Cristo esté ahí contigo, tú no te vas a ahogar. Pero le dio tremendo chapuzón. Le hizo pasar tremendo aprieto. Todo por un desenfoque. No te desenfoque en medio del caos. Confía. Él lo tiene todo bajo control. Y del caos vas a salir. Porque estás en un proceso divino donde Dios está sacando lo que tiene que salir y poniendo lo que tiene que estar en el lugar correcto, en el momento correcto y en la hora correcta. Vas a salir. Dígale que está a su lado, vas a salir. El diablo te quiere ahogar. Te quiere sacar, te quiere desenfocar de la oración, de la consagración. Quiere hacer que te hundas, que te desenfoques, pero no le des lugar al enemigo. Mantente mirando al invisible, aunque todo se esté moviendo en derredor suyo. Alábalo, confía en él, porque él está contigo. Se lo vas a dárselo fuerte al rey. Él está contigo. Escribe: Dios está conmigo. Si tú lo crees, ponte en pie. Porque yo quiero orar por esas personas que hoy están pasando por un desalineamiento, por un caos. No estás alineado, no estás en el lugar donde Dios te quiere. No estás donde tú quieres estar, tu hogar no está donde tú quieres estar. Pero yo quiero decirte que el rey lo está ordenando todo, porque ya está trabajando en el plan. Tiene cosas maravillosas. Y esto es lo que yo voy a decirte para terminar mientras ella canta. Escucha bien. Porque Génesis capítulo 1 tiene 31 versículos. Y uno solo de los 31 habla de caos. 30 muestran la manera como Dios obró para sacar del caos. ¿Y qué me dice eso? Eso me dice que Dios no te quiere en caos. Eso me enseña que tú vas a pasar por el caos, que el caos va a pasar, que el dolor va a pasar, que el desespero va a pasar, que mañana vas a volver a sonreír porque el sol volverá a salir para tu vida, iglesia. Si hoy estás en caos es porque vienen cambios. Y si tú lo crees, alábalo. Ella va a comenzar a cantar. Yo necesito 80 personas que le creen a Dios. 80 personas que hoy vengan al altar diciendo: Jesús me va a sacar de mi caos, porque Él tiene poder para hacerlo. Él lo va a alinear todo. Él está trabajando. Yo lo creo. ¿Quién será el primero de esas 80 personas que necesitan una intervención de Dios en su vida? Si usted está allí, en cualquier parte del mundo, no sé en qué momento de tu vida te encuentras, pero yo sí sé un Dios que sabe dónde tú estás y te va a sacar. Vas a salir del problema, vas a sanar del cáncer, van a volver tus hijos a casa, te vas a recuperar, vas a sonreír, porque Dios lo tiene todo bajo control. Mientras ella canta, si tú lo crees, entonces diga: yo creo en Cristo y Él me va a sacar de mi caos. Escríbelo ahí en el muro del Facebook, en YouTube. Confía en Dios. Si alguien más necesita pasar acá para recibir esta oración de fe, mientras ella canta, no te quedes. Ven, ven con tu caos y te vas a ir con un paraíso de bendiciones que el papá tiene para ti. Escucha esta alabanza y alaba al rey.
mientras el canto viene. Pregunto cuántos hermanos del mundo necesitan correr a las manos de aquel que lo tiene todo bajo control. Alaba al Señor, porque lo que es un problema para ti no lo es para Cristo. Él está trabajando en el silencio. Él te ama y su amor es permanente. Él sigue siendo el Todopoderoso. Escucha este canto. Si te lo sabes, canta. Alaba al Señor, porque tu victoria llegó. Su nombre es Jesús. Para la gente, si quieres venir a Cristo, ven. Hay espacio en los costados, no te queden allí parado. Que te sientes pequeño, dirige tus ojos a Dios. No dejes que las sombras te envuelvan. Yo
historia, Señor. No puedo estar más de acuerdo con Alfonso cuando escribió hace un momentito: después de cada tormenta viene la calma. Eso es para ti. Alábalo. Él sigue el control. Bendito Padre, bendigo a la iglesia, a los que hoy han creído en el poder de Cristo, a esos que entienden que tú te mueves en medio de la crisis, a los que hoy aquí han pasado creyendo: no importa qué nombre tiene mi caos, lo más importante es que Jesús es más poderoso que él. Por eso, Padre, bendigo a los que hoy apuestan un cambio, a los que saben que tú tienes oído, que tú miras con ojos de amor y tienes poder en tu diestra para sacarlo de esa situación. Bendigo a los que están del otro lado del mundo, a esas más de 1,000 personas que están conectadas diciendo: yo sé que Dios sabe lo que estoy pasando y Dios me va a sacar de esta crisis. Padre, gracias por escuchar, bendecir y sanar a tu iglesia en esta mañana. En el poderoso nombre de Jesús te entregamos toda honra, toda gloria y todo honor. A ti sea, Señor, siempre esta gloria por los siglos de los siglos. Y la iglesia te dice: amén, Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga y te guarde.